Si hay algo de lo que no me canso es de remarcar la importancia del descanso. ¿De quién es esta frase? Bueno, pues esta frase es mía, la verdad que no es para echar cohetes, pero me viene genial para hablaros del tema de hoy, que no es otro que la importancia del descanso y algún truco más para ser más productivos y para tomar mejores decisiones. Y todo en base al libro El Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma. Este es el segundo de los tres vídeos que he hecho sobre este libro, así que comenzamos. Bueno, pues si hay algo que se plantea en este libro es que nos encontramos en una recesión general del sueño, fijaros, y es que hay muchas distracciones de todo tipo, digitales, televisión, como decíamos en el primer vídeo, y fijaros, muchos programas de máxima audiencia se dan rozando la medianoche, con lo cual fijaros el peligro que es si queremos descansar bien. Pero al margen de temas de salud, que ya sabemos que la falta de sueño no es bueno para la salud, cuando se está cansado se es menos productivo, se piensa peor y se toman peores decisiones. Incluso fijaros, nuestra fuerza de voluntad se ve mermada, con lo cual puede ser difícil cumplir o cumplir, perdón, con esos compromisos que nos hemos marcado nosotros mismos, ¿no? Así que el descanso y la recuperación no son ningún lujo, sobre todo para las personas, ¿no?, que quieren ser productivas, para esas personas entregadas a la perfección, sino que es una auténtica necesidad. Y muchos genios, pues como siempre se habla de Steve Jobs, pues reducían al máximo su cansancio. ¿Cómo? Pues reduciendo al máximo la toma de decisiones que para ellos no eran importantes, como por ejemplo qué ropa ponerse. Todos conocemos que Steve Jobs siempre vestía el mismo tipo de ropa y bueno, que vivía de una forma minimalista, ¿no? Sin que estuviera entregado a una toma de decisiones constante. ¿Para qué? Para al final concentrarse en lo que él determinaba que era importante. En este libro también nos dan una técnica de regeneración personal que se basa en tres puntos, como si dijéramos, el primero de ellos es dormir, ponernos siempre el objetivo de dormir entre 7 horas y media y 9 horas. Parece que tampoco es bueno dormir muchas horas, lo mismo que no es bueno dormir pocas horas, pues parece que lo ideal o lo óptimo es entre 7 horas y media y 9 horas. Después también tomarse periodos de desconexión digital, lo que se llama el digital detox o el detox digital, que por ejemplo sería durante 1 o 2 días a la semana, pues desconectar totalmente de cualquier dispositivo digital e incluso a lo largo del año durante varias semanas, ¿no? En periodos vacacionales intentar reducir al máximo la conectividad digital. Y como tercer punto, fijaros, es en olvidarnos de sentirnos culpables por no estar haciendo nada, por estar descansando, ¿no? Parece que culturalmente, pues, se nos ha educado para que si no estamos haciendo nada es que estamos haciendo el vago, estamos perdiendo el tiempo, y esto no es así. Realmente, si no nos damos ese espacio para descansar, vamos a ser menos productivos, vamos a tener menos rendimiento y vamos a crecer menos, ¿no? Y fijaros, este libro se subtitula, es el Club de las 5 de la mañana, pero se subtitula, perdón, Controla tus mañanas, impulsa tu vida. Y es que la primera parte del día, por ejemplo, antes de comer, es las horas más productivas y creativas, con lo cual ahí deberíamos planificar todos aquellos trabajos que requieren, pues bueno, un esfuerzo, una creatividad, bueno, que requieren más esfuerzo mental por nuestra parte, y en la parte de después de comer, en la segunda parte del día, digámoslo así, pues aquellos trabajos más administrativos o más simples. Y es que, como decía antes, cuanto más cansados estamos, mucha menor es nuestra capacidad de fuerza de voluntad, con lo cual tan importante como controlar las mañanas es controlar también las noches y acostarse pronto para evitar tentaciones varias que echen a perder pues todo lo que hemos conseguido durante el día. Bueno, y ahora os voy a hablar de 7 trucos que se describen en el libro para ser más productivos, para ayudarnos en nuestro crecimiento personal, ¿no? El primer truco de ellos es la técnica del equipo ideal. Y al final se trata de rodearse de personas en las que delegar aquellas tareas que nos roban horas y que además hay otras personas que las pueden hacer mejor. Por ejemplo, nos aconseja rodearnos de entrenadores personales o de un nutricionista o de un fisioterapeuta o un asesor financiero o incluso consejeros sobre relaciones o espirituales, ¿no? Al final se trata de no dedicar demasiado tiempo a ese tipo de tareas, pues bueno, que otras personas nos pueden recomendar o asesorar mucho mejor. Como segundo truco, nos habla del BCT, que parece una cosa un poco extraña química, pero no, es la burbuja de concentración total. Nos dice, es tan radical que dice, vende el televisor, evita las noticias durante toda tu vida o mantente alejado de los centros comerciales, ¿no? Para evitar comprar cosas que no necesitas, ¿no? Al final nos invita también a dejar de seguir en redes sociales a esa gente que no nos aporta nada, que desconectemos las notificaciones todo lo que podamos, bueno, que no nos suscribamos a newsletter, bueno, al final se trata de intentar reducir al máximo el número de distracciones, ¿no? Como tercer truco, él habla del sistema de diseño semanal
y nos invita a dedicar 30 minutos a lo largo de la semana. Él nos propone los domingos porque quizás es un día más tranquilo, pues para hacer una especie de planificación de nuestra semana, ¿no? Y bueno, reservar momentos o planificar momentos para los temas más importantes, pero también para periodos de descanso, para hacer ejercicio, para estar con la familia, con los amigos, porque al final nos dice aquello que no planificas es muy difícil de cumplir, con lo cual nos invita a planificar la semana, al menos una vez a la semana, pues para que tengamos claro nuestro mapa de prioridades, ¿no? Después, como cuarto truco, nos habla de la felicidad como GPS. Bueno, GPS es porque son las letras en inglés de Goals, People and Sites, ¿no? Lo que sería objetivos, personas y lugares, ¿no? Nos invita a acercarnos, pues eso, o a fijarnos objetivos positivos, a acercarnos a personas que nos den energía o que sean positivas y a visitar lugares, pues lo mismo, que nos aporten energía, ¿no? Y que no perdamos el tiempo con los ladrones de energía, ¿no? Al final él habla que nos alejemos de los reyes o de las reinas del drama y que nos alejemos de los reyes o de las reinas de la negatividad, ¿no? Y que si alguien nos hace daño, pues que dejemos que el karma actúe por sí mismo y que se ocupe de ese trabajo sucio, ¿no? Y que tu maravillosa vida pues sea la mejor de las venganzas. Como quinto truco, este seguro que nos va a gustar a todos, atentos, es el PE2M, que es el protocolo de los dos masajes. Impresionante. Nos invita o nos propone dos masajes semanales de 90 minutos. Ahí es nada. Bueno, no sé si pueden ser dos masajes de 90 minutos, o dos de 60, o uno de 60, o uno cada 2 semanas, pero bueno, al final lo que sí parece es que los masajes ayudan a qué. Pues un masaje, según dice, ayuda a reducir el cortisol en un 31%. ¿Y qué es el cortisol? Pues la hormona del miedo. Y aumenta en un 31% la dopamina, que es el neurotransmisor de la motivación. Y en un 28% la serotonina, que es una sustancia neuronal que regula y aumenta la felicidad. Y si por eso, y si eso fuera poco, pues fijaros, además, los masajes nos mejoran la tensión muscular y son capaces de aliviarnos, incluso tienen efectos antiinflamatorios. Bueno, ahí está, P2M, ese seguro que nos gusta a todos, el protocolo de los dos masajes. Luego, como sexto truco, fijaros, nos habla de los 60 minutos como estudiante. Dedicar 60 minutos al día como estudiante puede parecer mucho, pero él nos habla de alguna técnica, como por ejemplo la Universidad del Tráfico, que consiste en cada vez que nos desplazamos, bien sea conduciendo nuestro vehículo o bueno, en transporte público, pues escuchar algún podcast interesante, seguro que sacamos 60 minutos al día. O bien, cuando estamos comiendo, en vez de ver la tele, ¿no? O no hacer nada, pues también ver algún documental, bien sea de Netflix o bien sea de HBO, que sea interesante, ¿no? Y al final, 3, 4 comidas al día, pues bueno, 15 minutos por comida, pues salen más o menos esos 60 minutos, perdón. Y como séptima y último truco, nos propone uno que es bastante arriesgado, que es la incomodidad voluntaria, y que nos habla de que la mejor forma de entrenar la fuerza de voluntad es ponernos a nosotros mismos en situaciones incómodas de una forma voluntaria. Por ejemplo, nos propone dormir en el suelo, salir a correr a primera hora de la mañana, ducharse con agua fría o hacer ayuno 1 o 2 días a la semana. Bueno, lo del ayuno además dice que como no tienes que preparar la logística de la comida, pues nos ayuda a tener más tiempo y bueno, que reduce mucho el tiempo dedicado a hacer comida, con lo cual tenemos tiempo para hacer otras cosas. Bueno, no sé yo. Y estos son los 7 trucos. La verdad que de tanto hablar de ayuno me ha entrado el hambre, así que os voy a ir dejando, pero recordad, este es el segundo de los 3 vídeos que he hecho sobre el libro El Club de las 5 de la mañana. En el último vídeo, ya que será el tercero, hablaré de la metodología en detalle para tener una mayor productividad y crecimiento personal. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, el tercero del Club de las 5 de la mañana. Nos vemos.